Fuimos a Chascomús hace un tiempito, un mes aproximadamente. Una chica que estaba desaparecida la encontraron enterrada. Sí. Después fuimos a Villa T6, Hurlingham, estaba desaparecida desde hace un mes, estaba enterrada. Una chica ahora, de 24 años, desaparecida desde hace una semana. Sí. Tirada al pozo ciego. Tremendo. De este lugar. Tremendo. Este aserradero que está sobre la ruta 8 y Valentina Alsina. Y digo esto, lo remarco porque es evidente que de fondo, esto es un tema de fondo, por supuesto, y una discusión eterna será, ojalá que no sea eterna, pero la solución está por otro lado, con el tema de la violencia de género y el femicidio, porque esto encima van incrementando los asesinos, los femicidas, van incrementando las modalidades y van haciendo todo cada vez más horroroso. Y este es el caso, ¿no? Porque es en el fondo de este aserradero de aquí sobre la ruta 8, y Valentina Alsina entonces, donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, de María Alejandra Martínez, 24 años, que, por ejemplo, ahora, a esta altura de la investigación, que ya tiene a los acusados detenidos, están tratando de establecer si el autor material, que era expareja, el autor material de este crimen, expareja de la víctima, si la obligaba a prostituirse. Y entonces de ahí vienen las denuncias cruzadas que había entre los protagonistas. Este hombre la había denunciado a ella, pero ella también lo denunció a él el 4 y 5 de junio respectivamente. Así que están tratando de aclarar qué es lo que pasaba entre ellos, pero sí, por supuesto, estamos hablando de violencia en esta relación que después se terminó, pero que hace una semana, el viernes de la semana pasada, se encontraron en este lugar porque hubo una reunión, barra fiesta, algo que todavía tampoco está bien determinado, pero en este lugar se juntaron y había, había mujeres y había hombres, un grupo de personas conocidas, un grupo reducido, en realidad no eran muchas personas, y en ese marco se da este ataque. La mujer que termina haciendo la denuncia es conocida del sereno de este aserradero. Ese sereno que le dice, nos mandamos una macana. Macana cambiado por otra palabra. Por supuesto, fíjate cómo de alguna manera revela lo que habían hecho y entonces la mujer automáticamente va a la policía, hace la denuncia y tal persona está desaparecida. Y a mí me dijeron que en realidad la mataron y la enterraron. Y entonces directamente vino la policía con la orden de la fiscalía, hicieron el allanamiento, detuvieron a este sereno, pero no como el autor material, sino como un encubridor por lo menos. Y entonces descubrieron el cuerpo de la víctima, claro, un cómplice en el pozo ciego. Y después siguieron trabajando y dieron finalmente con la identidad y lo localizaron al quien sería el autor material de este crimen, que es la expareja de la víctima. Estamos hablando de Rodolfo Vallejos. Alfredo Ezequiel Pucheta es el sereno, que también entonces quedó detenido. Así que veremos qué es lo que pasa hoy, porque hoy es la indagatoria. Esto fue ayer, el allanamiento, el descubrimiento del cuerpo de la víctima y la detención de los acusados. Totalmente, así que veremos qué pasa hoy en la fiscalía, en las primeras horas de la tarde. No, no, no hay nadie, en este lugar no hay nadie, está cerrado. De hecho, está la policía para que, por una cuestión de prevención, por si llega algún empleado que tal vez no se enteró de lo que ocurrió claro, en este lugar. Claro. Bueno, que no puede pasar simplemente porque la policía va a seguir trabajando. Pero no hay nadie, y ahora no se nota, pero adentro hay como una habitación en el primer piso, hay una luz prendida, pero bueno, todo quedó así desde el momento en que llegó la policía, claro. ¿No?